Hay que mantener las familias unidas. Cientos de miles de indignados manifestantes gritaron esta palabra por todo el país el 30 de junio, Día Nacional de Acción para la Unidad Familiar de los Inmigrantes. Vergüenza, iba dedicada a la Administración Trump y su inhumana y cruel política de tolerancia cero y separación de familias inmigrantes. Ya sabemos que miles de niños han sido arrebatados de los brazos de sus familias inmigrantes y encerrados y que el gobierno federal ha perdido la pista de unos seis mil de ellos. También sabemos que este caótico sistema los somete a un trauma mental de incalculables consecuencias. Ahora, bajo órdenes de Donald Trump, el Departamento de Defensa está explorando instalaciones militares para retener a estos niños. Sin embargo, el agua de varias de estas bases está contaminada con compuestos llamados perfluoroaquilos, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Estos productos tóxicos causan problemas de desarrollo cerebral y daños al sistema inmunológico de los niños. Bajo una enorme presión, Trump finalmente suspendió la separación forzosa de familias. Pero la decisión agravó el caos que reina en su administración y se desconoce cómo y cuándo el gobierno federal va a reunir a los más de 2.300 niños separados de sus familias. Y de remate, para avivar el fuego racista de su base de votantes que aprueba abrumadoramente esta cruel tolerancia cero, se refirió a nosotros los inmigrantes como una plaga criminal que infesta esta sociedad. Incluso para alguien como yo que creció bajo una dictadura fascista, la invectiva de Trump me deja pasmado, sobre todo porque está basada en una gran mentira. La realidad es que según crece la inmigración, decrece la criminalidad. Los inmigrantes de primera generación cometen muchos menos crímenes y son arrestados y sentenciados mucho menos que los ciudadanos de este país. Los hombres nacidos en Estados Unidos tienen un 250% más de probabilidades de ser encarcelados que los nacidos en el extranjero, etcétera, etcétera. Los inmigrantes indocumentados, además, juegan un papel clave en la economía de Estados Unidos. Según varios estudios, esta fuerza laboral de unos 11 millones de trabajadores es vital para la viabilidad de industrias como la agricultura, ganadería, construcción y cuidado de la salud. Pero hay esperanza, además de las magníficas manifestaciones del sábado, una jueza federal ordenó a la Administración que suspenda las separaciones y que vuelva a reunir a estas familias. Mientras la Administración Trump ordena a niños de tan solo tres años de edad comparecer ante las Cortes para defender sus peticiones de asilo, es bueno que el país grite vergüenza, pero será aún mejor que jamás nos olvidemos de estas atrocidades. Javier Sierra es columnista del Sierra Club, sígalo en Twitter arroba Javier SC Vergüenza, 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 5 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por internet, 13 de junio de 2018, 4 de junio de 2012 cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018, 2 de julio de 2018 editorial, salida del juez Kennedy rompe el equilibrio, 29 de junio de 2018 2018: Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres. 13 de agosto de 2017. ¿Por qué la migración? 12 de septiembre de 2017. Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle. La salud a tu cabello 3 de julio de 2018 Ley SB 872 quitaría el control local a comunidades de California 27 de junio de 2018 Los mejores 6 suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 Editorial Diversidad en la Educación 5 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 El fin no justifica los medios 4 de septiembre de 2014 las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 diplomacia disfrazada la política de los deportes 5 de julio de 2018